Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Roberto, grata sorpresa saludarte por esta vía. Mira, y más allá de la sorpresa, por fin nos podemos conectar porque hemos estado dilatando esto y el tema tuyo, muchísima gente sé que le va a llamar la atención. Esperemos, esperemos que sí. Yo sé que sí. Mira, antes de entrar al tema. Y como es usual, digamos, en este conversación, este conversatorio que ya varios invitados nos han nutrido con sus conocimientos, quiero que previamente nos comentes tus antecedentes académicos y cuáles son las áreas en las cuales tú te has desenvuelto. Bueno, Roberto, voy a ser breve. Bueno, me formé en San Ignacio de Loyola. Posteriormente estudié en la Universidad de Santa María, la carrera de Derecho. Me egresé el año 92. Previamente, pues, estuve haciendo pasantías en los tribunales penales, específicamente en los tribunales cuando era la jurisdicción del municipio Sucre. Ahí estuve como pasante 4 años. Posteriormente me gradué. En el año 94 inicié un posgrado en la Universidad Católica de Ciencias Penales y Criminológicas, el cual se prolongó como 10 años porque en el interín entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Procesal Penal en el año 99 y como sabrá, pues yo comencé con el Código de Enjuiciamiento Criminal y durante esa etapa me desempeñé como fiscal de carrera, fiscal del Ministerio Público, empecé por sumario, con un concurso oposición, como efectivamente era antes el asunto en este país. Posterior a ello fui fiscal de proceso, fiscal nacional con competencia plena, fiscal nacional en materia de identificación y extranjería. Mi fiscalía dependía del despacho del fiscal general de la República. Directamente me encargaba de casos relevantes. Fui fiscal superior encargado del área metropolitana y posteriormente en el año 2004 renuncié. Y bueno, en el trayecto de mi estadía por la fiscalía, fui y de alguna manera privilegiado porque en ese momento pues fuimos invitados, tuve la oportunidad de ir a Carolina del Sur a hacer una especialización de técnicas de juicio oral, interrogatorio con el FBI y los fiscales federales de los Estados Unidos y posteriormente en Bavaria, Alemania, hicimos un diplomado de Derecho Procesal Penal. Tuve la participación en varias actividades gremiales en la fiscalía, como por ejemplo en el Instituto de Estudios Superiores di varias clases de Derecho Procesal Penal. Soy fundador del Foro Penal Venezolano en el año 2004. Fui el que hizo el documento, lo registré. Por razones que no vienen al caso, pues estoy separado un poco de la actividad gremial en el Foro Penal. Sin embargo, he participado en varias actividades de derechos humanos. Hice recientemente invitado por el Departamento de Estado norteamericano, un diplomado en Estados Unidos en el 2017 con relación a terrorismo, droga, legitimación de capitales y crimen organizado. Y pues he participado en varias temas relacionados con mi área, específicamente en el derecho penal internacional desde el año 2010. He cursado estudios en la Universidad Latinoamericana de los Trabajadores para Latinoamérica, en materia de Derecho Procesal Penal, la Universidad Central de Venezuela, curso de oratorio forense y programación neurolingüística. Y actualmente pues estoy ejerciendo privadamente y desde el 2010 prácticamente estoy manejando la parte penal internacional. Mira, todo ese periplo que tú has pasado tiene que ver mucho con la actividad, digamos, de 20, no, un poco más de 20 años, porque el código, te acuerdas que es del 98, es decir, que tú tienes conocimiento de la materia penal, digamos, acusatoria, como se, digamos, no que se pretendió, pero como se inició con esa separación, ese cisma entre lo que era el código de enjuiciamiento criminal y el código penal como lo conocemos hoy, bueno, además de las distintas reformas, de esas no vamos a hablar. De lo que sí Claro. vamos a hablar, y ya digamos para entrar en este tema tan que es maravilloso y desconocido para muchos porque digamos es como de las películas, ¿no? Hay una institución policial, así digamos, con un nombre que pareciera para muchos ser rimbombante, que es la famosa Interpol, ¿no? Como si fuese
una en la época, digamos, de la Guerra Fría, ¿te acuerdas que tenías que si la CIA, la KGB, etcétera? Entonces el nombre de Interpol suena así como, como de las películas. Pero la Interpol funciona y las famosas las listas y las alertas, que es alerta roja, alerta naranja, todo eso tiene un sustento jurídico real de los estados, y esa es la materia que más me ha apasionado cuando converso contigo, porque uno se nutre del conocimiento detrás de lo que, del día a día de las noticias, ¿no? Entonces quiero que ahondemos un poquito y las personas que terminen viendo este video entiendan qué es la Interpol. Háblanos un poquito de eso. Fíjate, el tema de Interpol, pues, agarró cierto auge en Venezuela, pues, a partir de, diría yo, del año 2010, en donde específicamente empezaron a expropiar, empezaron por las casas de bolsa, después por los bancos, instituciones financieras, empezaron compañías constructoras, en fin, es decir, hubo una proliferación de alertas rojas nunca vista en la historia, si se quiere, contemporánea de lo que es la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal hasta la actualidad. Es decir, cualquier fiscal pues solicitaba de una vez alerta roja o una solicitud ante el tribunal de la alerta roja o código rojo de difusión roja a los fines de procurar la captura y la detención de una persona en específico. No me voy a referir evidentemente al tema de Venezuela específicamente, sino a lo que es el Interpol como organismo internacional, que vale decir que es un organismo internacional que fue creado, imagínate, después de la Primera Guerra Mundial en el año 1923. Posteriormente se relanzó en Viena en 1953, algo así, y tuvo su sede en Viena poco tiempo y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Lyon en Francia, en donde ahorita, en este momento, pues, actualmente tiene su sede principal. Es un organismo autónomo de seguridad pública, garantiza en todo caso la asistencia de los países miembros a través del tratado, las diferentes maneras de adhesión para procurar, de alguna u otra manera, prestar el apoyo a las policías internacionales y a las policías locales para combatir y capturar a los prófugos de la justicia, y sobre todo en materia de crimen organizado, terrorismo, delitos, si se quiere, de una entidad bastante importante. Sin embargo, en lo que va de estos 10 años anteriores, en Venezuela, pues, como te dije, se ha utilizado inclusive, en casos particulares, he tenido que trabajar a alertas rojas de casos, imagínate, de usura, por delitos de usura. Entonces, pues, se ha prostituido, como yo digo, el uso del indiscriminado de las alertas rojas. A raíz de eso, en el año 2010 empecé, una vez que fui abogado en varios asuntos relacionados con casos bancarios, casos de las casas de bolsa, estas tomas, si se quiere, o estos allanamientos, o estas ocupaciones forzosas. Bueno, fui invitado justamente en el 2010 a una reunión con el secretario general de Interpol en Washington, justamente a los fines de tratar esta problemática, ya que en ese momento pues había muchos banqueros interesados, mucha gente de la construcción interesada en poder resolver esos problemas. Ahí empecé a estudiar la posibilidad de hacer una solicitud ante el ente, específicamente ante Interpol Lyon, no ante Interpol Venezuela, porque quiero acotar una cosa, eso es un error en que viene ocurriendo la gente que no maneja el tema, que inclusive me ha tocado desarrollar o asesorar a clientes que han venido siendo de alguna manera estafados por abogados, que simplemente a raíz de las alertas rojas internacionales o los códigos de difusión rojos han pretendido meter un escrito, inclusive hasta en la OEA, hasta en el mismo Cuerpo de Investigaciones Penales en Venezuela, porque desconocen totalmente el procedimiento. El procedimiento está previsto en el estatuto, un estatuto principal que fue aprobado en el año 1953, cuando hubo el relanzamiento, después de la Segunda Guerra Mundial, de esa preocupación que tenían los estados, partes. Actualmente son 194 países que conforman ese Tratado Internacional de Colaboración y de Asistencia en Materia de Delincuencia Internacional. Es decir, son organizaciones destinadas a combatir y prevenir el crimen internacional y la delincuencia internacional. Fíjate. Mira, llama mucho la atención lo que estás diciendo,
en el sentido de que una cosa es Interpol, que digamos, funciona al amparo del derecho internacional en cuanto a su estructura de generación, y otra, digamos, serían las policías nacionales de cada uno de los estados que, digamos, tienen relación o porque remiten la información. Que no es que exista una Interpol Venezuela, una Interpol Colombia, etc. Y otra cosa importante de señalar es que, por supuesto, bueno, nosotros en Venezuela tenemos una realidad muy particular, por supuesto, realidad al fin, que a lo mejor podrá ser coyuntural, etc. Y, bueno, Colombia tendrá otra, Europa tendrá otra. Y la mala utilización de las estructuras, y más una estructura, digamos, tan importante y tan compleja para atender temas que tienen a lo mejor un telos, una intención distinta e incluso de contenido político. Por eso que lo importante cuando estamos hablando de esto es verla en su macro, ¿no? Por supuesto, los desarrollos cada uno son importantes. La realidad a lo mejor de Medio Oriente es distinta a la de Asia, a la de terrorismo, vamos a llamar terrorismo verdadero y no el terrorismo que no es genuino, sino que se utiliza como otro instrumento. Y sí me llama la atención esa investigación que hiciste de si puede o no puede levantarse ese llamamiento, porque en definitiva fue un tribunal el que lo tuvo que haber dictado, ¿no? Entonces, queda viva ese requerimiento del tribunal, la persona puede ir directamente al Interpol, la persona tiene que volver a su tribunal, a su estado donde está abierta la investigación. Esos son los temas interesantes. Entonces, ¿qué has investigado tú sobre eso? Fíjate, en primer lugar te tengo que aclarar una cosa, y eso es parte de lo que iba a hablar posteriormente, en la organización de la estructura gubernamental, porque como te dije, Interpol, el marco jurídico, es una organización intergubernamental como misión de facilitar la cooperación entre los países miembros para combatir y para aprender a las personas que de alguna u otra manera están vinculadas con la comisión de delitos en los países respectivos. Entonces, tiene una personalidad jurídica propia y tiene una estructura gubernamental. Es decir, tiene una estructura organizativa realmente funcional. Entonces, sí existen en cada uno de los países una oficina central nacional de información policial, porque eso es parte del esquema o de la organización estructural de Interpol, y en Venezuela en lo particular sí existe, pues en la Cuerpo de Investigaciones de Policía Judicial o Técnica y Científica, la oficina de Interpol o la policía como tal de Interpol, que ellos son la oficina de enlace con esas oficinas centrales de los otros países para prestar esa colaboración. Es decir, esa policía existe en Venezuela, o sea, se llama Departamento o División Nacional de Interpol o de Policía Internacional, que está escrita al Departamento al Ministerio de Relaciones Interiores, Popular de Relaciones Interiores y Justicia, y está escrito al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. ¿Okay? El documento fundamental de Interpol, que como agente autónomo, es el estatuto que ya te mencioné. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque ese es uno de los problemas que yo enfrenté en el año 2010, cuando me tuve que sentar en una mesa de redonda, si se quiere, en Washington, me acuerdo que fue un 5 de diciembre del 2010, porque se hizo con la finalidad de abordar esos temas directamente con el que era en ese momento el secretario general de Interpol, que era un ciudadano norteamericano, un fiscal federal, especialista en derecho penal y conocedor de esos temas, porque, como tú lo has dicho, el tema es cuestionar una orden judicial, y ahí es donde voy ahorita, porque el tema fundamental es que para que exista una división con alerta roja tiene que mediar una orden judicial. Es decir, en el caso de Venezuela, el fiscal como director de la investigación penal requiere al juez. El juez es el único facultado para dictar esa orden de captura, y aparte de la orden de captura puede gestionar la difusión de la alerta roja. Entre comillas, hay varios tipos de alerta, pero la más común es la alerta roja, que es la que es más, si se quiere, relevante. Pero sin embargo hay otro tipo de alertas que también se utilizan a los fines de prevenir y combatir la delincuencia organizada. Pero vamos a hablar de la alerta roja, que es la si se quiere, la principal. Entonces, bueno, una vez que un juez competente de un país miembro dicta una resolución judicial, en la inquietud que en ese momento yo tenía como abogado, especialista en materia penal, era, bueno, como un organismo policial, que ese era el meollo del asunto,
que en este caso es una organización internacional de policía, va a cuestionar una orden emanada de un juez competente sin entrar en el fondo. Ese era el dilema que yo tenía. En ese momento, cuando a mí me consultan, cuando yo fui a esa reunión, bueno, discutimos sobre ese asunto en particular. Resulta ser que en los estudios preliminares y en las conversaciones que yo tuve con el secretario general de Interpol, en ese momento, en ese momento, en el 2010, era otra persona, ahorita está un ciudadano alemán, tiene un criterio muy distinto, pero sin embargo es el secretario general de Interpol. Entonces, se llegó a la conclusión que como el organismo internacional tiene su propia personalidad y tiene su propio estatuto, y los países se adhieren a través del tratado, cada vez que un país, de alguna manera, Venezuela suscribió ese tratado, imagínate, en el año, creo que fue en septiembre del año 1948. Ese tratado es de esa fecha. Y lo ha utilizado Venezuela para precisamente, pues, y recíprocamente también ha prestado colaboración en el pasado, pues, a los países que han requerido, con alerta roja, ciudadanos que han cometido delitos graves, y así ha procedido, y sigue procediendo. Entonces, lo que te quiero explicar es que cuando se llegó a esa reunión, yo expliqué mi punto de vista posterior a ello. Me dicen, sí, Osvaldo, pero el tema es que nosotros como organismo internacional también nos regimos por una serie de tratados de derechos humanos. También suscribimos los tratados en materia de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con los tratados internacionales que regulan la trata de blancas, en fin, una serie de tratados que garantizan que en los procesos penales y las personas sometidas a la difusión de una orden de captura, en este caso con alerta roja, sean tratadas con los mismos derechos que pueda ser tratado un ciudadano en su país, preservando en todo caso el debido proceso y todos los derechos inherentes a la personalidad o al ser humano. Entonces, por ahí, tú ves que el artículo tercero, que es un artículo que se refiere a las limitaciones que tiene Interpol, es decir, Interpol no se puede negar a aceptar una orden de difusión de un país de alguna manera miembro, es decir, puede ser Ecuador, puede ser Bolivia, porque no solamente he trabajado órdenes de captura emanadas de tribunales venezolanos, me ha tocado trabajar órdenes de captura emanadas de tribunales de los Estados Unidos de América, también me ha tocado trabajar órdenes de captura emanadas de tribunales españoles, penales españoles, también ecuatorianos, también de Bolivia, en fin, no solamente Venezuela, estoy hablando de la globalidad. Entonces, una vez que se hizo esa apreciación, nosotros, entre los abogados, el equipo de abogados norteamericanos y yo, hicimos como una especie de ensayo. Eso, el primer ensayo que yo hice para hacer la solicitud, es decir, te voy a hacer una acotación, porque en ese momento ni siquiera había un manual. De hecho, el único manual que existe sobre ese procedimiento lo hizo el doctor Burger Carilla, en relación a que, como no había en ese caso particular un documento por escrito o un libro que certificara cuál era el procedimiento a seguir, él en su propio caso, cuando en el año 2002 hubo el intento de golpe de Estado, él fue de alguna manera perseguido, fue sometido a la alerta roja, a la difusión de la alerta roja, y él mismo, como abogado especialista en derecho administrativo, se leyó el procedimiento y hace como unos 8 años atrás, él mismo salió por sus propios medios de la alerta roja y escribió un libro sobre ese procedimiento, ¿no? Porque es un procedimiento realmente que tiene sus formalidades, ¿okay? Entonces, cuando se gestionó ese primer ensayo en el año 2010, a mí se me ocurre de paso pedir en la solicitud, en la petición que le hago al secretario general, y eso tiene sus requisitos y sus formatos, cómo deben ser presentadas las solicitudes. Además de ello, me atreví a pedir una medida cautelar. Es decir, las primeras personas que yo pude lograr excluir de la alerta roja, no solamente las excluí en definitiva cuando se reunió el comité, sino que pude lograr que el secretario general, previo el análisis preliminar, valga la redundancia, de los elementos que cursaban en el escrito, pudo considerar que antes de tomar la decisión el comité, él consideraba que había suficientes elementos para de inmediato recomendar que se hiciera un carry out inmediato de esa alerta roja. Una vez que eso se logra, y yo lo llamo una medida cautelar, realmente no es una medida cautelar, pero es un procedimiento que me ha funcionado cuando hay urgencia y necesidad y cuando existen elementos grotescos de violación al debido proceso. La única limitación que tiene Interpol para considerar una exclusión de una alerta roja es que el país
que ha solicitado la inclusión, de alguna manera, utilice la orden de captura como un elemento de persecución política basado en raza, credo, creencias, pero en definitiva, esos son los principales motivos por los cuales el organismo internacional debe analizar si es procedente o no la solicitud. Como te digo, ese es el primordial aspecto que hay que resaltar para hacer el fundamento y para que el organismo internacional la revoque o la elimine una vez que se hayan cumplido con los procedimientos respectivos. Pero, como te dije, yo he logrado, inclusive, en casos que no tienen un matiz político, porque recuérdate que a veces cuando se usa el derecho penal como instrumento de persecución política, bueno, pueden imputar evidentemente delitos ordinarios contra la delincuencia organizada, delitos contra el patrimonio público, pero incluso delitos contra usura. Yo pude sacar a una persona, a dos personas, que estaban imputadas por un delito de usura. Imagínate un delito de usura que la pena máxima de ese delito es 6 meses. Prácticamente aquí nadie en Venezuela, yo he sabido, que ha sido condenado por usura. Bueno, es muy raro. Y bueno, sin embargo, se ha utilizado ese tipo de delitos para incluirlo en la alerta roja con difusión de código rojo. Más o menos ese es el procedimiento, ¿no? Sí, mira, preocupa mucho, y vemos que esta no es la única área, de que se utilizan estas estructuras con otros fines, incluso desviados de cuál es su verdadera función. Es más, es mucho más gravoso estar en una lista, aunque sea el código blanco, el código azul clarito, el que sea, ¿no? Porque quiero que nos hables de los distintos códigos. Por un proceso o un delito, ponte que sí se cometió, y sí, tiene una pena de 6 meses, entonces es más gravoso estar en esa lista que en realidad la pena que te vayan a imponer, ¿no? Y sí me gustaría también, además de que nos hables de las distintas, digamos, penas, es que de verdad, con tu exposición, no me escapa de la mente pensar de que, mira, sí, hay soberanía de los estados, pero es que esta policía no está sometida a ninguna soberanía de un estado particular. No puede, digamos, pretender de que se le ordene a la Interpol, porque no deja de ser una función principalmente de colaboración. Hay, por supuesto, otras instituciones que hay que hablarlas. No este es el caso, porque no vamos a ahondar allí. Por ejemplo, el tema de la extradición, porque la extradición los temas, digamos, que entran allí. Pero sí me gustaría que hablaras cuáles principalmente, no el caso venezolano, sino en general, cuáles son aquellos delitos que principalmente se dan. Y después, cómo se catalogan en los distintos tipos de alerta, ¿no? Que si claro, sí. Tráfico de niños, de personas, narcotráfico, etcétera. O sea, ¿cuáles serían esas distintas clasificaciones? Es interesante la pregunta porque ahí es donde vamos. Pues independientemente de la pena que conlleve el delito, pues tú lo has dicho, pues esa es una institución que no depende de ninguna, no está subordinada a ningún país. Simplemente es una institución realmente con personalidad jurídica que simplemente sirve de apoyo para procurar combatir el crimen organizado. También, aparte de la alerta roja, un detalle, que a raíz de que yo fui uno de los pocos abogados, los primeros abogados que incurrió o que ocurrió a la sede de Interpol personalmente en el año 2010, por primera vez, 2011, a raíz de que empezaron a producirse decisiones en las cuales de alguna manera retiraban o simplemente ordenaban al país cesar y las alertas que pudieran estar vigentes con relación a una persona determinada, Venezuela en lo particular y otros países, a los fines de preservar el derecho que le asiste de procurar la captura de esa persona requerida, existe una cláusula de reserva, porque antes las personas salían en la página visible, porque tú te metes en la página Interpol y existe la posibilidad que tú te veas ahí retratado como buscado, solicitado. Pero Venezuela, a partir del año 2012-2013, para que la gente no se enterara, cuando agarraban por la búsqueda que hacían en la página oficial de Interpol, se reservó el derecho de la publicación de la difusión de la alerta de manera pública. Entonces, claro, para eso con la finalidad de garantizar que efectivamente cuando tú salieras del país o te movieras de un lado a otro, te capturaran, ¿no? Fíjate, existe una alerta, aparte de la roja, existe también la alerta amarilla, que de alguna manera se utiliza para localizar personas desaparecidas, ¿okay? También existe, por ejemplo, la alerta negra, que también es para
para ubicar a las personas o identificación de cadáveres. Existe la alerta verde, que se trata de buscar o simplemente precisar de alguna manera que una persona está siendo considerada o como un peligro para la seguridad pública. Existe también la alerta morada, que es para facilitar información del modus operandi del crimen organizado, porque fíjate que estructuralmente la Policía Internacional no solamente está integrada por abogados, por funcionarios policiales, sino que están integradas por una serie de expertos en criminalística, técnicos, grafólogos, es decir, una serie de expertos y de abogados que realmente generan esa empatía que es necesaria para poder lograr el objetivo común de la Policía Internacional. Fíjate tú que hay otras alertas especiales que la determina, por ejemplo, la ONU. La ONU a veces utiliza Interpol para prevenir sobre personas que han sido solicitadas. Es una manera de también colaborar el Interpol con las demás personas. Y bueno, se llaman las alertas especiales. Está también la alerta naranja, que también alertan, valga la redundancia, sobre un procedimiento que suponga también un peligro grave de una persona que pueda atentar contra la seguridad pública de un país. Es decir, hay varios tipos de alertas. Lo importante es que todas esas alertas se centralizan en lo que llaman la comisión de ficheros, que es la base de datos que genera la Secretaría General de Interpol, en donde reposan todas y cada una de esas órdenes que posteriormente difunden al mundo entero. Entonces, tú me preguntabas que si uno, por ejemplo, procura el cese de la alerta roja, ¿cómo ellos de alguna manera la ejecutan? Simplemente ellos mandan un comunicado oficial a los distintos países, incluyendo el país que emite la orden. Teóricamente es así, porque en el sistema deberían, una vez que la oficina de control de ficheros, que es la oficina encargada de solicitar la exclusión de la alerta roja en los sistemas internacionales, el país que libró la orden debe eliminarla de su sistema. Pero efectivamente, como existen órdenes internas, y en eso tampoco puede meterse Interpol, por ejemplo, que Venezuela tenga una orden de captura vigente, las personas que han podido beneficiarse de esa exclusión, bueno, tratan en lo posible de no regresar a Venezuela. Sin embargo, en una oportunidad tuve un cliente que pudo regresar a Venezuela sin que se le haya revocado la orden de captura en Venezuela, sino simplemente se le hizo el procedimiento administrativo ante la Aerograma Internacional y pudo entrar a Venezuela sin ningún problema y le pidieron un pasaporte. Es decir, parece que sí funcionó en ese momento. Claro, efectivamente no se puede correr el riesgo, ¿ok? Pero más o menos ese es el procedimiento. Y yo he tenido como más de 60, 70 casos que he podido resolver satisfactoriamente. Y recientemente pues resolví uno ahorita en enero y otro el año pasado en octubre, ¿no? Satisfactoriamente. El tiempo de resolución por lo general es un año y 4 meses, pero pues yo he logrado resolverlo inclusive en 48 horas con unas medidas cautelares y he procurado que el tiempo de alguna manera se reduzca a 4 o 5 meses con decisión definitiva por escrito. Ojo, eso es bien importante, por escrito. Más allá de esta relación entre, digamos, la persona afectada y pueda ir directamente a Interpol y decir, mira, esta es mi situación, yo aparezco en esta lista, quedaría abierto el juicio. Es decir, una persona, un estado de X, o sea, no necesariamente tienes que esperar, o sea, no necesariamente es consecuencia de una sentencia de definitivamente firme. Pero eso pudiera también tener efectos contradictorios de que pudieras tener un delincuente o un potencial terrorista dando vuelta por allí. Porque, por supuesto, la situación venezolana tiene sus particularidades que pudiéramos abrir un libro nada más sobre eso. Pero pongamos, y me preocupa mucho, los casos de terrorismo que hemos visto, atentados terroristas, y dicen, bueno, esa persona estaba buscada y mira cómo está en Francia y tuvo un hecho allí o en Bélgica. Entonces, si estaba buscada por los tribunales y aparece luego de verdad demostrado que estuvo en un hecho terrorista, pudiera decirse que hay debilidades o pudieron sortear las debilidades. ¿Cuáles crees tú que sean esos retos para Interpol para evitar eso? Volvemos.
El caso de Venezuela no lo podemos tomar aquí porque sabemos que se puede utilizar, como en efecto se ha utilizado, para agravar la situación de una persona que tiene una finalidad distinta. Pero ¿qué pasa con aquellos casos reales de terroristas? Porque a mí me preocupa muchísimo. Cada vez que hemos visto los recientes años pasados ataques terroristas, esas eran personas que ya le tenían, digamos, puesto el ojo, como dicen por aquí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Mira, fíjate, de hecho, eso no es tan a la ligera. Lo que pasa es que el tema de Venezuela es el tema de Venezuela, pero lo voy a sacar de contexto porque el tema de Venezuela es bien particular. La mayoría de los casos que yo he manejado, efectivamente, se ha tratado de que se ha llegado a demostrar, inclusive tocando cierta, de alguna manera, el fondo del asunto, porque no te creas que Interpol, en las primeras veces que yo acudí en el año 2010, Interpol no estaba acostumbrado a manejar temas tan controversiales como los que se manejaron en este momento, en ese momento, con la persecución política y que sigue, pues, efectivamente, acaeciendo. Lo que pasa es que Interpol, de mutuo propio, ellos no pueden eliminar a alguien del sistema, salvo que la parte interesada haga el procedimiento. ¿Me explico? Ellos se cuidan mucho y yo creo que el grado de error que comete Interpol en relación a las personas que realmente están siendo buscadas por crímenes de lesa humanidad o terrorismo es casi mínimo, ¿ok? Es decir, ellos se cuidan muy bien a la hora de hacer el procedimiento de exclusión. Entonces creo que eso, bueno, tú hablas de los terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas, por ejemplo. Claro, yo no tengo acceso a esa información reservada, pero yo me imagino que ellos, la mayoría de ellos no tenían ni siquiera alerta azul. ¿Me explico? Es decir, pasaron desapercibidos, ¿ok? Porque, bueno, mira, ya fue así. Realmente las personas que se involucraron en ese atentado, por lo que uno ha leído, habían sido personas que se criaron o que se hicieron vida en los Estados Unidos de América y se mantenían con un récord criminal totalmente nulo. ¿Me explico? Porque el tema ahí era ideológico. Ahora, creo que Interpol es un organismo bastante competente, que tiene bastante credibilidad y tiene una capacidad técnica, científica, para determinar esos asuntos. Y creo que en la mayoría de los casos ellos, en sus decisiones, la fundamentan muy bien antes de excluir a una persona de esa alerta roja, ¿no? El grado de error debe ser un porcentaje mínimo. Por eso es que yo considero que es una de las instituciones más seguras que hay a la hora de tomar una decisión. Es bastante confiable. Claro, yo en el área mía profesional no estoy muy, muy, muy relacionado con ese tipo de organizaciones y las lecturas que yo he hecho son, digamos, más a título informativo personal. Sí he entrado en la página y la he navegado, pero no como una persona que hace uso de ella, porque la información realmente, y me parece muy bueno, ¿no? Y también el hecho de que esté en Francia históricamente es digamos, interesante, porque Francia, digamos, tiene esa cultura de la investigación policial, para bien o para mal, ¿no? O sea, en el sentido de que no se le puede negar la parte de la investigación. Pero sí creo que hace una gran labor. Volvemos, no conozco personalmente, ni por supuesto ni profesionalmente, los detalles que tú tienes. El caso venezolano es coyuntural, creo yo. Yo creo que más bien sería un ejemplo de cómo se utilizan las instituciones de una manera que más bien le quitaría importancia. Entonces, cuando tú necesites en realidad a tomar una medida, lo van a ver como el cuento del lobo, ¿no? O sea, creo que se le esté dando la importancia que está para mantener, digamos, las formalidades necesarias. Mira, este programa se llama El Estado del Derecho. Y se llama El Estado del Derecho para poder, digamos, tener un ojo crítico sobre distintas instituciones de las que hemos hablado. Me gustaría que nos dijeras cuál es el estado del derecho, si cabe, digamos, la analogía, o cuál es la situación de Venezuela con respecto a la legalidad o el cuerpo normativo que relaciona la institucionalidad venezolana con el Interpol, con la Interpol, y qué, digamos, mejoras se le pueden hacer si consideramos que no es buena la relación.
Por ejemplo, en el tema de Interpol, evidentemente esta situación de proliferación o de prostitución, como le llamo yo, en el año 2011, 2012, y siguen proliferando órdenes de captura con alerta roja, violando el estatuto de Interpol, efectivamente, pues nos hace merecedores de una falta de credibilidad increíble, porque los fiscales, es decir, yo fui fiscal durante casi 11 años, fiscal con competencia nacional, y yo creo que pocas veces utilicé una difusión de código rojo, ¿me explico? No es que no se pueda utilizar, pero efectivamente uno era bien cuidadoso y metódico y teníamos que contar con los elementos suficientes primero para hacer una solicitud de un tribunal, porque en definitiva el tribunal es que de alguna manera declara o ordena de alguna manera la difusión de código rojo. Hay que ser bien, bien cuidadosos porque la mayoría de los casos que se han ventilado en Interpol, y yo me he atrevido inclusive a llegar a hacer mucho más, es decir, a aportar más pruebas de las que he debido, porque ellos lo que les interesa en definitiva como órganos policiales internacionales y en Estados Unidos y en Europa, en la mayoría de los casos la gente no habla mucho, sino que va a lo concreto, es decir, tú presentas una petición y te vas simplemente a lo concreto, a lo que realmente es objeto de la pretensión. Sin embargo, yo me he ido mucho más allá para ilustrar en este caso a Interpol, de que no solamente ha habido una violación de su artículo 3, sino que además de ello, ha habido violación de la misma ley interna. Incluso en varias oportunidades tuve la oportunidad de certificar y de apostillar el Código Procesal Penal y la Constitución. Y me pude también tener la oportunidad, en las primeras veces que fui, hacer una exposición oral del caso en la consultoría jurídica de Interpol. Realmente ellos se quedaban sorprendidos cómo realmente se manejaba el fiscal del Ministerio Público y el juez a la ligera, en dictar una orden de Interpol sin ni siquiera contar, ni siquiera con los elementos, y menos aún hacer la explicación razonada y fundada, como establecen las leyes venezolanas, el Código Orgánico Procesal Penal, para poder considerar que una persona ha cometido un delito. Eso por un lado. Desde ese momento en que tú empiezas a ver cómo la justicia penal se ha utilizado, claro, es un tema bien álgido, a los fines, como un brazo ejecutor, a los fines de lograr la persecución política y penalizar a la disidencia, pues simplemente los efectos que han generado con esa situación es que tenemos, Venezuela tiene una o muy poca credibilidad, tanto en Interpol como en los demás organismos internacionales, porque no solamente de ahí, una vez que la persona pues, sale de Interpol, a mí me ha tocado después acudir a la oficina de Ginebra, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a hacer una solicitud condenando a la República por una detención arbitraria. Por ejemplo, he tenido que ir inclusive también a la Comisión Interamericana en Washington a hacer también la petición y la denuncia. Es decir, el derecho penal pues, se ha prostituido como todo en el país y desde ese momento que ocurre eso, yo me retrotraigo al momento cuando yo era fiscal. Efectivamente, las cosas, yo no digo que eran perfectas, pero nosotros como fiscales del Ministerio Público honramos un compromiso de jurar lealtad a la Constitución y a la ley. Y te puedo decir, en mi caso, con todos los fiscales que tuve la oportunidad de conocer desde el año 92 hasta el 2004, que pasaron más de cinco fiscales generales, ningún fiscal general se atrevía a ordenarle a un fiscal del Ministerio Público que emitiera una orden de captura contra una persona específica, simplemente por considerar que era una persona que no era del agrado del gobierno de turno. Y de verdad que te digo, habían fiscales de carrera, los fiscales no tenían miedo. Y los jueces no tenían miedo, no era un sistema perfecto, pero no se prestaba la institución para generar este fraude procesal en detrimento de los derechos de las demás personas. Te lo digo con propiedad y los que me puedan ver saben que los que ejercimos en ese momento y que la fiscalía, hasta el año que yo me fui, era una fiscalía garantista realmente. Y uno que otro fiscal pudiera ser que tenía su sentimentalismo en relación a una orden o era temeroso en relación a una orden que le podían dar, pero nosotros nunca no nos dieron una orden ilegal. Y el que la cumplía, bueno, era su responsabilidad, pero el que sabía, el fiscal de carrera, el que sabía cuáles eran las consecuencias de eso, mira, el fiscal general podía decirte verbalmente, mira, yo quisiera que tú hicieras esto, pero mira, había la capacidad suficiente de respuesta del fiscal ético con conocimiento jurídico para decirle al fiscal general, no, simplemente no, hágalo usted, como me pasó a mí, como le pasó a muchos fiscales en este. Mira, en efecto, yo creo que en este tipo de situación no es, digamos, el caso venezolano el mejor ejemplo, ¿no?
y por eso que queremos analizar la institución del, de Interpol en su contexto global, hay que verlo como, como global que es, ¿verdad? Que abarca sí. a todos y cada relación Stop. Distinta. Mira, nadie, salvo dos o tres personas, se me han escapado de responderme o por lo menos promover tres personas, tres profesores que te gustaría que usando este formato digan sus reflexiones, nos comenten sobre las experiencias y los conocimientos que te gustaría escucharlos aquí. ¿A quiénes postulas? Bueno, mira, esto es un tema, como te dije, bastante álgido, porque no hay especialización en esta materia, pues y hay pocos, son pocos abogados que han podido tramitar o transitar por este camino. Uno de ellos, que me pareció interesantísimo cuando me enteré que hizo el libro, es efectivamente el doctor Burrecaría. Él tendría que dar sus explicaciones al respecto, porque él se tuvo que defender a mutuo propio, y él decidió defenderse él mismo, y posteriormente él hizo un libro que es como un manual. Sería interesantísimo que él pudiera poder expresar sus ideas aquí sobre qué lo motivó él primero a no hacerlo él mismo. Él no es penalista. Y no necesariamente hay que ser penalista para poder acudir ante ese organismo internacional. En segundo lugar, podría recomendarte al doctor Fermín Mármol García, que es una institución, su papá e incluso él mismo, en materia de este policial y en todo lo que es tema de seguridad, crimen organizado, delitos de lesa humanidad, en fin, y que ha de alguna manera tenido mucho contacto con lo que es el mundo policial, su papá, su familia, y bueno, podría darte una visión de cómo funciona realmente el organismo internacional en la parte práctica, ¿ok? Y otra persona que, bueno, puedo aprovechar la oportunidad, aunque no es especialista en el tema, pues sería grato que invitaras a mi hermano, el doctor Gustavo Domínguez Florido, para que por lo menos toque algunos temas de respecto a la casación y materia procesal venezolana, que considero que es uno de los mejores que hay aquí en este momento. No tiene nada que ver con el tema de Interpol, pero fíjate que podría ser interesante que lo pudieras también invitar a esta conversación. Mira, lo sabroso del derecho es que, a diferencia de como muchas otras personas, antes de que se metan en lo hondo piensen, aquí tenemos miles de aristas y miles de cosas súper interesantes de que hablar. Del doctor Brewer, no solamente sobre eso, sino qué tantas cosas tan interesantes podemos conversar con él en materia de derecho. Pero en ese particular, Roberto, sería interesante que oyera su opinión en ese particular, porque es que me llamó mucho la atención. Cuando yo me enteré, porque yo no lo sabía, sino hasta hace como 2 años que me enteré que él había hecho un libro sobre ese procedimiento. Es decir, yo lo estaba pensando hacer, de paso. Pero bueno, en definitiva no lo hice, lo hizo él. Entonces sería bien importante que él te explicara la experiencia en lo personal. Cómo fue que él, afectado él mismo, él pudo solicitar e instruirse sobre el procedimiento y hacerlo él mismo. No, súper interesante. Aparte de otros temas, por supuesto, ¿no? Él está creando fuera del país. Sí, él está fuera. Déjame tratar de contestar. Es más, es que lo que no quería era caerle con todos los temas, porque de Exacto. verdad hablar con él, uno saca provecho de muchísimas de las áreas. Claro, pero en esto, como él no es especialista en esto, es importante que él te dé la visión práctica, qué lo motivó a él. Bueno, primero, efectivamente es afectado porque lo estaban solicitando por delitos contra el poder público. ¿Me explico? Involucrar una rebelión civil, en fin, no sé. Mira, y bueno, y Fermín Mármol pues es excelente en esta materia, en estos temas. Pues además que conoce perfectamente el funcionamiento de la policía judicial. Con Fermín ya he intercambiado bastantes comunicaciones para que podamos de alguna manera afinar cuál es el tema. Y sobre Gustavo, tu hermano, tuve la ventaja y la dicha de haber de estar estudiando con él el posgrado, con el cual escribió una obra espectacular que es La valoración de la prueba, porque entonces hizo esa mezcla desde el punto de vista de la técnica de casación, pero también denunciable como vicio de inconstitucionalidad. Y sí, es más, tú y yo lo vamos a convencer a que nos explique su obra en esta vida, porque yo creo que es importante dejar, digamos, constancia para que los que vienen estudiando, porque a lo mejor tú y yo
no le vamos a sacar el provecho tan grande que tienen estos muchachos que están estudiando ahorita, que están en los primeros años, de sacar de esas reflexiones que nosotros hemos, digamos, avanzando y ven con estos videos esa manera de abordarlo de una manera no tradicional y a lo mejor se enamoran desde los primeros momentos de estas carreras, de estos temas. Bueno, mira, te felicito nuevamente y de verdad que creo, después que he visto todos los conversatorios, siento que en Venezuela de verdad hay más potencial que en cualquier lugar del mundo. Hay abogados, uno de los mejores abogados del mundo, están en Venezuela, seguimos en Venezuela. Y bueno, te felicito nuevamente y ahora podamos hablar en lo sucesivo y sigas con tu iniciativa y hablar de lo que realmente es la especialidad mía en lo que respecta al derecho procesal penal y sobre todo el sistema acusatorio, que es interesantísimo, ¿no? Sobre todo el cómo se llegó a producir esa reforma legislativa para incluir en el sistema penal venezolano el sistema acusatorio propiamente dicho, emanado principalmente de Alemania, porque ni siquiera es de los Estados Unidos de América. El inspirador de este proyecto y el Código Penal Orgánico Procesal Modelo para Iberoamérica lo diseñaron los alemanes. De verdad que sería interesantísimo conversar de eso, ¿no? Bueno, Osvaldo, gracias. Estamos en contacto. Okay. Muchas gracias, Roberto. Estamos hablando. Vale, chao.